Muy buenas noches, amigos televidentes. Para mí es un gusto estar con ustedes y poder aprovechar este momento para hablar de arte y de cultura, tema que por lo general es ajeno a todos los espacios que existen en los diferentes medios de comunicación de nuestro país. Esta oportunidad que considero valiosísima es posible gracias a este programa de la Universidad Tecnológica, Agenda País, en el cual estamos participando los que tenemos el orgullo y el honor de ser miembros del Senado Consultivo de dicha Casa de Estudios. Vamos en esta oportunidad a conversar acerca de la educación artística en nuestro país y desde luego las incidencias que esta tiene en la labor del recién creado Ministerio de Cultura y en la aprobada Ley de Cultura que está vigente. Pero para avanzar en este proceso, les invito a escuchar el editorial de este programa. Aprobación de legislación cultural y la creación del Ministerio de Cultura. Necesario y suficiente. Sometida a los vaivenes políticos durante los últimos 30 años, la Administración Cultural del Estado ha sufrido y soportado tanto cambios como marginación, producto, entre otros, de la improvisación, la falta de conocimiento y de inversión, y especialmente de la falta de visión de quienes, en su momento, tomaron decisiones. Pasamos de un Ministerio de Cultura y Comunicaciones a un Consejo Nacional para la Cultura y el Arte. Luego fue Secretaría de Cultura y hoy, de nuevo tenemos un Ministerio de Cultura recién establecido. Así, el gobierno actual cumplió su promesa de crear una institución de este tipo. Veremos qué pasa en los próximos meses cuando se elabore el Presupuesto General de la Nación de 2019, verdadero indicador del apoyo financiero y político con el que contará la nueva institución. Antes de este hecho, que consideramos muy importante, se aprobó la Ley de Cultura, que, al no contar con su reglamento, adolece de un gran vacío. Esto podría llegar a convertirse en una excusa para frenar, posponer o anular iniciativas desde la institución o desde afuera, suprimiendo apoyos a las diversas asociaciones y fundaciones que contribuyen con su labor en este campo, así como lo hacen los artistas a nivel individual o colectivo. La ley aprobada, si bien es cierto, dista mucho de lo que se estudió y discutió en su momento. Es un buen instrumento que, de cumplirse, puede generar cambios positivos y provocar un mayor dinamismo y eficiencia en la administración cultural. Para que esto suceda es necesario que todos los involucrados la conozcan y tengan siempre presente. Pero, más importante aún, que se aplique. Una de las facetas más trascendentales de la ley es el ámbito educativo. Referido a la educación artística, aspecto cultural normal y usualmente postergado, pese a su incidencia, incluso en la salud mental, tan necesitada de atención en una sociedad como la salvadoreña, llena de carencias, incluyendo el derecho a la recreación. La educación artística es fundamental en la formación de nuevos ciudadanos, tanto para aquellos que escogen el arte como profesión, como para todos los que a diario acuden a las aulas. Aparte de conocimientos, los salvadoreños también necesitan estímulos que les permitan expresarse, desarrollar su potencial creativo y buscar nuevas opciones de recreación y deleite para hacer un mejor uso de su tiempo libre. Se plantean entonces algunas interrogantes alrededor del tema. ¿Qué resultados se esperan de la Ley de Cultura y la creación de una cartera de Estado para este fin? ¿Qué retos se presentan para el sector? ¿Qué acciones deben realizarse y quiénes deben liderarlas? Concretamente, ¿qué debe hacerse con la educación en las diferentes ramas del arte? ¿Cómo conciliar los intereses del desarrollo con los del patrimonio cultural? Es así como iniciamos nuestra Agenda País de hoy. Estimados amigos, este día, y rompiendo con muchos de los esquemas que se acostumbran en este tipo de programas,
tengo a dos invitados muy, muy especiales. Ambos son profesionales, jóvenes artistas visuales que tienen una formación y una experiencia acumulada en el poco tiempo que tienen de estar en el campo de las artes y en el campo de la enseñanza, puesto que ambos no solamente siguen aprendiendo, sino que enseñan. Conmigo está Dalia Chévez y Jaime Izaguirre. Debo de mencionar que para ellos es su primera oportunidad ante las cámaras y lógicamente que al igual que yo, estamos un tanto nerviosos de ver cómo nos vamos a desempeñar en esta oportunidad que nos brinda la Universidad Tecnológica a través de su programa Agenda País. Y para empezar, Dalia, ¿cómo fue su educación artística? Bueno, primero agradecer el espacio y agradecerle también a los televidentes que nos sintonizan. Mi educación artística comenzó por el CENAR. Pasé una temporada en el CENAR, muy corta. Creo que la visión de mis papás fue un poco de el arte como un entretenimiento, ¿no? Y era en esta temporada de vacación de colegio. Y luego, poco a poco, yo me fui dando cuenta a través de esa experiencia que el arte me llenaba de otras maneras que no se reducían a nada más pasar un tiempo libre divertido, porque me hacían pensar, me hacían problematizar ciertas temáticas, el desarrollo de la técnica también requería mucho empeño, ¿no? Entonces creo que es una serie de valores que se van sembrando a través del arte, y a partir de esta buena experiencia fue que decidí estudiar artes plásticas, ¿no? ¿Usted ingresó a la Escuela de Artes de la Universidad Nacional? Sí, a la Escuela de Artes de la Universidad Nacional. ¿Pero después se retiró? Sí. ¿Por qué razón? Me retiré porque llegó un momento en el que sentí que, la verdad, los profesores no me podían dar lo que yo necesitaba. Fue un quiebre y creo que sigue siendo así, es el problema, ¿no? Ha pasado el tiempo y seguimos viendo esa misma situación. Y hay mucha frustración, hay mucho enojo, ¿no? Y creo que la universidad le adeuda a todos estos jóvenes que llegan buscando o que tienen esa sed, ¿no?, por el arte y que le apuestan a profesionalizarse en las artes. Ahora bien, esta actitud suya ante esa realidad la lleva a buscar otros caminos dentro de la formación. ¿Qué termina estudiando? Sí, bueno, cuando salimos, bueno, Jaime era compañero en ese entonces, Jaime sí terminó. Somos dos experiencias diferentes, ¿verdad? Cuando yo me salí, comenzamos con Jaime a visualizar la posibilidad de crear un grupo de apoyo académico, ¿verdad? Ni siquiera era un colectivo en ese momento. Y nos comenzamos a reunir en mi casa. Era una cosa bien informal, ¿no? Pero era, sí, más, sí, como más amistosa. En este sentido de no llevar como un programa, ¿verdad?, sino que compartir lecturas, compartir conocimientos sobre otros artistas. Y a raíz de eso llega un momento en el que a mí se me da la oportunidad de participar ya, digamos, como más seriamente en lo que es el campo artístico, y me va muy bien. Fue muy bien. Ahora, Dalia, yo entiendo de que quisiéramos extendernos muchísimo contando todas esas experiencias, pero esa búsqueda lo llevó a ustedes también a crear un colectivo, sí. Artificio, ¿no? Sí. Jaime, ¿cómo estuvo eso? Bueno, el colectivo Artificio, como bien dice Dalia, empieza con una reunión entre amigos, pero básicamente lo que detona el colectivo es la necesidad de formación. Teníamos un vacío que queríamos buscar la manera de llenarlo y no teníamos muy claro cómo, pero sabíamos que había un vacío que había que llenar. Entonces, como bien dice Dalia, empezamos unas reuniones, pasó más o menos un año, en reuniones como amistosas, leyendo textos y esto. Y posteriormente, pues, nos acercamos al Museo de Arte, ¿verdad?, con usted, y al Centro Cultural de España para ver si podíamos generar otras dinámicas, ¿verdad?,
como traer especialistas de otros países, que fue lo que se logró con apoyo del Museo de Arte y del Centro Cultural de España, tanto de México, de Cuba, de Costa Rica, entre otros países, para que vinieran a dar talleres, nos ayudaran a llenar, a suplir esos vacíos que teníamos. Y además, una de las cosas importantes del colectivo es que no era solo para nosotros, eran pláticas abiertas. Por lo tanto, la intención del colectivo nunca fue hacernos artistas, digamos, sino era un colectivo de formación alternativa. Usted sí terminó la carrera. Sí. ¿Qué puertas le abrió el haber terminado la carrera? Bueno, definitivamente el cartón abre puertas. Yo tengo una maestría en investigación y creación en arte de la Universidad Complutense de Madrid. Y logré sacar la maestría gracias a una beca. Si no hubiera sido porque terminé la carrera, no hubiera podido optar a la beca que gané para hacer la maestría. Y pienso que este es un llamado que podemos hacer a quienes están incursionando en el campo artístico. Si bien es cierto que uno se puede desarrollar siendo únicamente artista, un autodidacta, en mi caso, pero los tiempos han cambiado. Sí. Y definitivamente sin tener un grado es bien difícil poder optar a una beca y menos a poder ilusionarse con estudiar en una universidad pues como la Complutense, que fue donde usted estudió en España. En el caso suyo, Dalia, usted cambia y se va a estudiar filosofía, ¿no? Sí. Y se gradúa en la UCA, ¿no? Sí, en la UCA. Sí, fue una experiencia bastante buena porque yo creo que en determinado momento dentro del medio artístico uno se da cuenta que tanto los curadores como los críticos utilizan mucho recurso filosófico, sociológico, antropológico, y todos esos textos, cuando uno no los comprende, entra en un choque, ¿no? Porque estoy dentro de, ¿pero qué? Y a mí al menos la filosofía sí me abrió esa posibilidad de comprensión, ¿no? Entonces sí, agradezco bastante haber decidido. Pero eso no implicó de que se retirara de la parte, digamos, activa de la creación artística. De la creación sí un poco, porque creo que al final lo que me ha terminado llamando más es generar situaciones parecidas a lo que fue el entorno del colectivo, ¿no? Espacios de formación alternativa que involucran a jóvenes también de lo que antes era mi realidad, ¿verdad? De la misma Universidad de El Salvador, licenciatura en Artes Plásticas. Ahora, pero entiendo de que ustedes mantienen una estrecha vinculación con quienes fueron sus compañeros y también con quienes actualmente estudian en la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador, ¿no? Pues más con los jóvenes de la universidad, en realidad, porque pues, sí, la vida cambia y ya avanza, entonces no es que estemos peleados, obviamente que no, pero el contacto se ha vuelto... Por el país. Ajá, se ha enfriado un poco. Sin embargo, el medio artístico es tan pequeño que es imposible alejarse completamente. O sea, eso es así. Bien, vamos entonces con estos datos que ustedes nos han facilitado de lo que ha significado el esfuerzo de cada uno de ustedes y de las posibilidades en las cuales se han logrado desarrollar, a una pausa y después vamos a continuar conversando. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Capacitándonos constantemente. Contagiando optimismo. Convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos, maestrías, posgrados, carreras virtuales y con énfasis en inglés. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Estimados amigos, vamos a continuar nuestra conversación con Dalia Chévez y Jaime Izaguirre. Jaime,
¿Qué interés ha despertado en usted o qué comentarios quiere hacer sobre la creación del Ministerio de Cultura? Bueno, con el Ministerio de Cultura yo creo que es importante, les decía, siempre va a tener mucha más incidencia en el ámbito no solamente artístico, sino en la cultura del país. Creo que es importante que a la cultura se le dé una mayor énfasis, una mayor importancia, porque generalmente se entiende como una cuestión ocupacional, cuando en realidad la cultura es una mina de oro. Sabemos que las economías naranjas surgen a partir de la creatividad y muchas de estas están vinculadas a entornos culturales o contextos específicos. Entonces, creo que la creación del Ministerio de Cultura puede ser una puerta de desarrollo si se enfoca de la mejor manera posible. Es decir, utilizar la cultura no solamente para entretenimiento, para proyectos ocupacionales, sino en vías de desarrollo social, económico, cultural y principalmente un desarrollo sostenible. Ahora bien, el instrumento más valioso que tiene la nueva forma de administrar la cultura es la Ley de Cultura. ¿Usted conoce la ley? Sí, he dado un par de leídas a la ley. O sea, no soy abogado, nada, lógicamente, ¿verdad? Pero sí le he puesto un poco de atención a la Ley de Cultura, claro que sí. ¿Y usted, Dalia? Sí, también. ¿Y qué puede decirnos o opinar acerca de la Ley de Cultura? Pues yo creo, estábamos haciendo esa valoración con Jaime justo ayer, ¿verdad? Estábamos hablando alrededor de lo que hemos leído de la ley y creo que en papel se lee bastante bien, pero tenemos, y creo yo que es una deuda del gobierno, ¿verdad? Del Estado, que de verdad esta vez la cultura sea una prioridad y que deje de ser un adorno o una sección accesoria, ¿verdad? De lo que es la vida nacional. La estructura del Estado, sí, también, ¿no? Sí, porque estábamos viendo que contempla varios aspectos, ¿no? La producción, lo que es los intercambios simbólicos, la recreación también a través del arte, que yo creo que es muy importante porque podemos ver ahí el aspecto lúdico, ¿no? Que es tan valioso para niños como para adultos, porque de repente creemos que eso solo es para niños, ¿no? Y estábamos viendo también lo del Fonca, que es muy atractivo, pero estábamos pues también preguntándonos por qué solo ha sucedido una vez, por qué solo se dio en el 2016, ¿no? ¿Qué pasó con el 2017? ¿Cómo lo vemos para el 2018? Y creo que sí, hay muchos artistas y muchas iniciativas que podrían verse beneficiadas con esos recursos, porque una de las principales críticas, y es, creo yo, la más válida, digamos, es el hecho cómo se crea un ministerio sin o carente de fondos, ¿no? O sea, ¿cómo aparece eso así? Porque estamos restándole potencialidad también al instrumento, ¿no? Entonces, que eso es lo que expresábamos en el editorial, ¿no? Sí. Que antecede a esta conversación, en el cual se está planteando de cómo, es decir, la expectativa que hay, qué va a pasar en la petición de recursos para el presupuesto general de la nación del próximo año. Dependiendo de lo que se vea reflejado en esos fondos asignados a la nueva institución, vamos a poder, entre líneas, leer cuál es el apoyo político y financiero que va a tener esta nueva institución de cara, pues, a una gestión que, si bien es cierto, esta se inserta en un año fiscal ya en proceso, aquella será una nueva opción. En todo lo que la ley menciona, que hay cosas que, si se cumplen, como lo hemos dicho, las cosas van a cambiar para mejorar. Está la creación del Instituto Superior de Artes. Eso, de una manera u otra, incide directamente en el futuro de ustedes, por las posibilidades de seguir estudiando,
por las posibilidades de trabajar como docentes, tienen todas las credenciales suficientes como para poder hacerlos, pero ¿qué saben ustedes de este instituto superior del cual se habla? Nadie dice concretamente mayor cosa y lo único que circula en el medio es de que ha costado una gran cantidad de recursos económicos. Dalia, pues breves yo, para ir sí. directo a lo que nos interesa. Yo creo que es una opción muy atractiva porque nos está ofreciendo otra posibilidad de especializarnos, ¿no?, en artes. Y creo, así como lo decía también, la oportunidad de ejercer como docentes, ¿no? A mí me queda la duda de cómo el ISARTES se vincula ya con la existente Universidad del Salvador, ¿no?, con lo que es la licenciatura en Artes Plásticas. Esa sería como mi postura, ¿verdad? Pero sí creo que es muy necesario y más en esta opción de técnicos, ¿no? Sí. En mi caso, yo, para ser sincero, a mí sí me preocupa un poco, no en el mal sentido, sino que yo he sido asesor externo para la parte de plásticas del ISARTES. Y por lo menos desde el área de plásticas conozco un poco cómo va el trabajo, no hasta este punto, puesto que ya pasó esa etapa, pero definitivamente hay un montón de recursos que se han involucrado en la creación del ISARTES. Sí me preocupa que no haya un espacio físico, ¿verdad?, porque ya está en la ley, ya está creado por ley. Si hubiera un espacio físico, creería yo que al menos podría... o sería más difícil que, si hubiera un cambio político más adelante, desecharan la idea del ISARTES. Entonces, a mí sí me preocupa el hecho que no haya un espacio físico concreto para darle una creación, viabilidad o un espacio donde se pueda empezar a desarrollar ya la actividad. Y también una de las cosas que, desde mi experiencia como asesor externo, es que las carreras, o por lo menos la parte de plásticas, se visibiliza con una proyección hacia el contexto local. Es decir, es artes plásticas aplicado, artes plásticas con la intención de generar otras maneras de trabajo para los artistas plásticos. Es decir, vinculado a entornos económicos como podrían ser los textiles. Ya se hizo la presentación del técnico en desarrollo artesanal en el abril de este año, y va en esa línea. Una de las cosas que discutíamos con Dalia, que tiene que ver mucho con la educación, es el hecho de la desconexión que hay entre los programas de la Escuela de Artes y el contexto real, que uno sale con la licenciatura, pero ¿a trabajar en qué? Estamos hablando de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional. Claro, pero claro. Hago esa referencia porque el ISARTES, o por lo menos la parte de plástica, busca esa vinculación directa, porque es muy importante. Porque, siendo sinceros, el ámbito artístico en nuestro país, solo vivir del arte es muy difícil y no todos lo logran. Entonces es importante generar otras maneras de trabajo que permitan viabilizar la producción artística. Si uno tiene una manera de cómo sobrevivir, puede seguir produciendo arte. Entonces es importante esa vinculación, y eso es una de las cosas que me consta que de la parte de plásticas lo está haciendo el ISARTES. Ahora, ¿es eso lo que llena las expectativas de la clase artística del país, de volver a caer en carreras técnicas, cuando los grandes vacíos son la enseñanza de las artes en general, no de la manera tradicional, ¿no?, sino que de los conceptos actuales de lo que hoy entendemos como artes visuales? ¿Es eso lo que anda buscando? ¿Por eso se peleó? ¿Por eso se luchó? No, definitivamente no. Las expectativas del medio artístico, yo creo que no solo en plástica, sino en todas las áreas, son bien grandes. Definitivamente los técnicos sería el primer escalón. El técnico es el nivel más básico de una institución superior. La intención de estos técnicos es crear, a partir de estos, una base para la licenciatura, de esto la creación de la maestría y luego los doctorados. Y en el caso, ¿cómo quedan las universidades que están ofreciendo carreras artísticas? ¿Cómo queda la vinculación, lo que decía Dalia, de este nuevo instituto con la Escuela de Artes de la Universidad Nacional? ¿No sería más fácil fortalecer la escuela? ¿Será posible? No. Eso ya lo habíamos discutido. Ese es un gran problema. Vaya, por ejemplo, los estudiantes con los que yo estoy trabajando en este momento
llevando un taller, ¿verdad? Ellos han hecho una lista de docentes que ellos quieren para recibir de ellos enseñanzas, ¿no? O sea, una lista de docentes que ellos dicen, de ellos creemos que podemos aprender. Y aún así nos damos cuenta que no se puede. Por ejemplo, están pidiendo a Jaime, me están pidiendo a mí. La respuesta para mí fue que no puedo porque no he salido de esa universidad. Entonces, ¿cómo aireamos también esa realidad cuando la misma universidad pone trabas y termina siendo una burbuja que se protege a sí misma? O sea, es una cosa tan... terrible. Sí, es terrible. Pues es una realidad muy dura que a mí al menos me da mucha tristeza que las personas de fuera, que están de verdad en el medio, quieran evadirla, la quieren evitar, o sea, no quieren relacionarse con la universidad. Pero ahí volvemos a caer en lo que hablábamos en un principio cuando conversábamos con ustedes de lo que ha sido su proceso de formación. Usted dijo, el cartón me abrió puertas. Claro. Entonces, por tener esa llave, vamos a seguirnos sacrificando, recibiendo una educación que no es suficiente. No vale la pena, creería yo, y eso que yo salí de ahí. Ahora, explico. La Escuela de Artes me ofreció el cartón, es importante, pero definitivamente hay vacíos, por decirlo menos, no en todos los docentes, claro que no, hay docentes que sí son salvables, que valen la pena. Ahora, perdón que lo interrumpa. Sí, usted se fue a estudiar una maestría a España. Sí. ¿Fueron suficientes las bases que llevaba en función de la educación que recibió? Sí, digamos, pero no todas mis bases son de la Escuela de Artes. Ya. O sea, las bases se fueron complementando con los trabajos que hicimos con el colectivo, y yo también estudié en un proyecto de una artista nicaragüense que se llama Patricia Belli, que era Espora, una escuela. Ha hecho una labor extraordinaria. No sabemos cómo está Patricia en estos momentos, pero nos duele muchísimo lo que pasa en Nicaragua. Bueno, pues la Bienal se ha caído, ¿no? Sí, totalmente, por la situación de Nicaragua. Y bueno, el proyecto de Patricia Belli era como un proyecto alternativo de formación. Yo estuve 3 veces en una residencia artística allá, con una beca también. El proyecto del colectivo, más los talleres del Centro Cultural de España. O sea, yo de verdad, el hecho de que la escuela tuviera vacío me motivó a buscar llenarlo de alguna manera. Por eso fue que me vi vinculado con todas estas formaciones alternativas. Aunque ahí quisiera agregar algo yo, porque yo he escuchado de ciertos maestros que dicen, bueno, es que justamente por lo vacío buscan ellos, ¿verdad? Pero creo que también hay que tomar un poco de responsabilidad, pues al estar de planta y estar recibiendo un sueldo, también ellos tienen que aportar más, ¿no? Se espera, creo yo, de cualquier maestro que esté al tanto de lo que está sucediendo fuera, que sea una persona que pueda dialogar con esa realidad, que pueda dinamizar también lo que es esa enseñanza, pero no sucede. Entonces, al menos con los jóvenes que están ahorita trabajando conmigo, me hacen me ponen esa situación. Pues tenemos que aguantar para salir, tenemos que ser pacientes para salir. Entonces sí creo que es una situación muy triste, porque la educación no se tendría que vivir así. La educación tendría que vivirse de otra manera. En eso estoy totalmente de acuerdo. No puede estar uno en un centro educativo buscando un reconocimiento a través de la formalidad de una graduación o de un cartón si la educación que se está recibiendo no es de la calidad que uno aspira, y mucho menos de lo que se necesita en nuestro medio. Para tratar de encontrarle soluciones a estas inquietudes o a este problema, vamos a seguir conversando con nuestros invitados, Dalia y Jaime, en el próximo segmento. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos, maestrías, posgrados, carreras virtuales y con énfasis en inglés. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. El Museo Universitario de Antropología presenta
La pieza del mes. Cuenco polícromo. De base semiplana. Paredes curvoconvergentes y anguladas en la parte superior, con borde inclinado hacia adentro y labio redondeado. La superficie interior muestra una banda circundante compuesta por dos figuras zoomorfas, probablemente aves pintadas de perfil izquierdo y separadas por dos puntos naranjas. La superficie exterior presenta en su parte superior una banda circundante compuesta por dos aves estilizadas en posición horizontal y divididas por dos figuras rectangulares con diseños geométricos asociados. Para conocer más sobre esta y otras piezas, visítanos en calle Arce y 17 Avenida Norte, edificio Anastasio Quino. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Continuamos, amigos televidentes, conversando acerca de la educación artística en nuestro país. Y a diferencia de lo que se hace o lo que hemos hecho en otras oportunidades, no están acá los directores, las autoridades, sino que están los que están verdaderamente involucrados en el proceso, no solamente del aprendizaje, sino que de ofrecer soluciones desde la perspectiva más reciente, que ha sido la experiencia de cada uno de ustedes. Dalia, usted menciona de que tiene un grupo de estudiantes de la Escuela de Artes a los cuales está formando. Tiene usted un taller, ¿no? Sí, es un taller que se llama Interrupciones, ejercicios dialógicos en torno al arte. Comenzó el 6 de abril y va a terminar este 27 de julio. Y ahí creo yo que esto es una estrategia de insertarse en la universidad, ¿no? Aunque no existe, digamos, como esa convocatoria, pero llegar a ser y trabajar con toda esta gente que está dispuesta a llevar este tipo de proceso en paralelo a la carga académica que ya tienen. ¿No es entonces parte de...? No, ellos se quedan los viernes, no tienen clases, están puntuales de 1 a 5 de la tarde, incluso ahorita que estamos teniendo, bueno, que ellos tienen vacaciones. Y la ventaja es que hemos recibido mucho apoyo de parte de artistas y profesionales de la cultura, ¿no?, que han llegado a donar su tiempo. Yo creo que eso en un futuro no tiene que ser así, porque ese tiempo tendría que ser pagado, porque está haciéndose dentro de una institución que lo podría hacer. Pero la misma burocracia impide que se lleguen a esos fondos, ¿no? Pero y es un problema. Debo de entender de que las autoridades de la escuela están permitiendo eso, sí. ¿O es un...? Sí. No, lo están permitiendo. Proceso un poco subversivo. Más o menos, porque lo están permitiendo, pero al final también ha sido como una toma de un espacio, ¿no? Entonces ellos también se están haciendo responsables de muchas cosas y creo yo que es activar esa vena de gestión, ¿no? Esa sed por crear redes. Y creo también pertinente mencionar que esto coincide de alguna manera con un cambio interno o, digamos, con una planeación de cambio que está realizando en este momento la Escuela de Artes, porque ya llevan a la fecha 3 talleres de rediseño curricular, ¿no?, que es algo que ya se esperaba, era necesario. Y las, digamos, los 5 puntos que ellos están tocando o que pretenden alcanzar a través de este rediseño curricular es la acreditación regional de la licenciatura, ¿no?, la movilidad académica, que puedan los estudiantes también acceder a becas a otros espacios, ¿verdad?, y llegar a intercambios, mejorar la calidad académica, que es necesario, la actualización curricular, que es lo que hablábamos, y la quinta, creo que es algo que lo mencionábamos nosotros en un principio, que es muy importante, que es el replanteamiento de las artes como artes visuales. Ya. En esto pienso yo de que hay necesidad de ahondar un poquitín, por razones de la comprensión de nuestro público, que si bien es cierto, están debidamente informados de lo que es o lo que está sucediendo en la escena artística nacional, muchas veces las expresiones actuales del arte, especialmente las artes visuales, lejos de acercar, desconciertan y alejan al espectador.
Yo sé que tendríamos que usar muchísimo de este tiempo que generosamente tenemos ahora para poder ahondar en ese tema, pero ¿qué puede Jaime comentarnos de esta relación que hay actualmente, a donde los procesos son más importantes que el resultado final, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, siempre el proceso va a ser importante, va a determinar el resultado final. Sin embargo, una diferencia clara es que las artes plásticas están muy vinculadas a pintura, escultura, a medios más tradicionales. Las artes visuales se acercan más a medios más contemporáneos como video, instalación e intervención, pero la intención de darle prioridad al proceso, ¿verdad? Regresando a la pregunta, es que al final de cuentas hay muchas piezas artísticas que no terminan en un objeto concreto, sino que terminan como una experiencia que se vincula directamente con el público. Por lo tanto, el proceso va a tomar importancia desde el momento en que históricamente el arte empieza a extender sus limitaciones, ¿verdad? Y empieza la obra a cambiar de forma, ¿verdad? Veíamos el arte abstracto, luego después del arte abstracto que le empiezan a poner cosas al lienzo, luego que ya no, esas cosas se convierten en la obra cuando la llevan al espacio expositivo, y así consecutivamente la obra de arte se va extendiendo hasta el punto en que la obra se vuelve totalmente la idea, ¿verdad? Que es el arte conceptual, y es cuando el público tiene que vincularse más, es cuando el proceso empieza a ser más importante que la obra, porque la obra casi que desaparece dentro del proceso, y básicamente por eso es más importante el proceso en este momento, ¿verdad? Porque la obra, al final de cuentas, y es una perspectiva personal, en este momento creo que nos invita a detonar reflexiones y emociones, y a veces un objeto, que claro que hay piezas preciosas, sí nos puede detonar eso, pero una experiencia podría ser más trascendente para el espectador. Por eso es que los procesos se empiezan a enfatizar por sobre las producciones de objetos específicamente. No sé si... Pero en esto siempre hay otra opinión, sí. Y no tratamos, porque no es esa la finalidad de este programa, el dar una cátedra sobre lo que es actualmente el arte contemporáneo. Uh-huh. Aunque parezca que estoy haciendo una mención interesada de la institución en la cual trabajo, yo los invito, amigos televidentes, a que visiten el Museo de Arte del Salvador, la nueva exposición Diálogos, en la cual hay una área considerable de toda la superficie expositiva que está dedicada al arte contemporáneo, que si bien es cierto, al principio eso nos genera una cierta reacción en contra, en la medida de que vamos aproximándonos libres de prejuicios a esa obra, nos empezamos a dar cuenta de que los temas que ahí se están tratando han sido los mismos temas que se han tratado en el pasado, que tratamos los pintores, los escultores, etcétera. Pero quisiera regresar al aula, que es a donde está el meollo de la cuestión. Lo que se enseña actualmente corresponde a lo que pasa en la actualidad. Ahí yo creo que tiene que mencionarse que desde mi punto de vista el hacer técnico no es inferior, y lo digo porque de repente puede malentenderse que en lo contemporáneo implica no saber hacer, ¿verdad? No, que al es contrario, una, hay que saber sí, mucho. Exacto, sí. Entonces yo creo que una cosa no quita la otra, pero el problema está cuando se enfoca solo en esta parte del hacer técnico, pero no hay una orientación clara del por qué, más allá de un manejo de maestro, digamos, que incluso a mí me lo siento, pero tengo que decir que en la escuela tampoco se llega a eso, ¿no? A esos niveles de maestría de una academia que excelente, ¿verdad? Es una cosa todavía que se queda muy, muy básica, ¿no? Y creo que a los estudiantes les toca mucho por su cuenta informarse, ¿no? Aprender de otros, aprender incluso entre ellos, que eso es bien interesante, porque yo creo que es algo que se da en ese espacio, ¿no? Pero
diría yo que lo que se está viendo actualmente en la universidad no responde a las a la realidad del, ni del medio nacional, ¿verdad? Ni de nacional, sí, ni internacional. Es una cosa, siento yo, bastante triste, porque de repente los estudiantes salen y se dan cuenta que el lenguaje que ellos manejan se queda corto. Se queda corto y hay un problema, ¿no? Y es como hay un choque, y luego viene que si no se sabe manejar, comenzamos con resentimientos, con ataques muy gratuitos, y creo que eso no abona en nada. Ese es mi... También dentro de la idea del proceso y la educación, es importante mencionar que el proceso dentro de la producción de obra artística es importante porque le da la fundamentación, lo vincula con su contexto, lo vincula con su historia, lo vincula con las producciones anteriores, le da una base sobre la cual construir una obra, porque como bien dice Dalia, no simplemente es el manejo técnico. El proceso lo que permite es hacer la obra, no hacer simplemente un objeto bonito, sino que permita hablar de la época, de su momento histórico y de incluso de la vida misma del artista. Por eso es importante también el proceso. Pienso que de alguna manera hemos hecho una buena aproximación a la realidad de la enseñanza artística en nuestro país. El eje ha sido la Escuela de Artes, porque es la única escuela que existe a nivel superior, no es porque estemos queriéndola marcar o estigmatizar. No. Hemos también hablado de que está en la perspectiva o en el tiempo futuro inmediato la posibilidad de que se abra un Instituto Superior de Artes, que el nombre en sí implica, solo el nombre, una enorme responsabilidad. Ahora bien, con sus deficiencias, la Escuela de Artes es la única que existe a nivel superior. Sí. Si se crea el Instituto Superior de Artes tal como está previsto, es lo que ha trascendido y que Jaime nos ha comentado, no es tampoco la solución al problema que existe actualmente. ¿Qué podríamos plantear nosotros como sugerencia o recomendación para que esto empiece al menos a cambiar un poco? Bueno, una de las sugerencias sería no esperar a la Escuela de Arte y los procesos burocráticos. Incluso, estoy claro que los procesos para la creación del ISAR también han sido difíciles. Entonces, creo que una de las soluciones es que las personas interesadas busquen vincularse con las instituciones interesadas, como el museo, el Centro Cultural de España o incluso la misma Escuela de Arte, buscar espacios que permitan formaciones alternativas, vincularse con actores del medio artístico que están interesados en la formación y que estén interesados en activar estas formaciones alternativas que permitan ir en paralelo. No digo dejar de lado todos los demás esfuerzos, porque todos los esfuerzos son importantes, valiosos y necesarios, ¿okay? Pero sí es importante no acomodarse a esperar a que salga el ISARTES, a esperar a que la escuela haga los cambios de currículum. Es importante empezar a trabajar individualmente y colectivamente. O sea, seguir como estamos. No, porque ya se creó la ley, no porque ya va el ISARTES. Y porque estos proyectos paralelos que se están desarrollando pueden insertarse en estos espacios, pueden abonar a la formación educativa. El espacio que le han abierto a Dalia deriva de la experiencia del colectivo. Si no hubiera existido el colectivo, Dalia no tuviera la oportunidad de insertarse en la Escuela de Artes, especialmente porque ella, por no ser graduada de la Escuela de Artes, no podría dar clases ahí. Sin embargo, ha logrado abrir un espacio. Aún siendo profesional. Aún siendo profesional. Es una de las leyes de la Escuela de Artes. Uh-huh. Que si uno no puede dar clases ahí si no se ha graduado de la Escuela de Artes. Por eso es bien delicado. O sea, es bien delicado, porque yo siento que no entra aire ahí. Ya no hay un cambio desde tantas otras personas que podrían aportar desde otras experiencias. A mí se me hace que es un reglamento muy absurdo, ¿no? O sea que más que revisar el currículum, como me comentaba de que estaban haciendo, también hay que revisar el reglamento mismo de la escuela, ¿no? Para que pueda
Vaya, por ejemplo, ¿sí? Pongamos ejemplos. En la clase de pintura que todavía hay, ¿no? Me imagino, entonces quiere decir de que artistas como Carlos Cañas y Antonio García Ponce, que ya fallecieron, jamás hubieran podido entrar. Una figura importante en el campo de la pintura como es César Menéndez, jamás puede ir a dar ni siquiera un taller. O vamos al área más contemporánea, Ronald Morán. Exactamente. Entonces, sí pueden dar talleres, pero no ejercer como docente propiamente. Entonces, si logro entender lo que usted ha hecho, Dalia, ese colectivo que antes organizaron fuera de las paredes del recinto de la escuela, hoy ustedes han logrado de que eso se geste allá adentro. Sí, ¿es eso? Sí, más o menos. Ajá, no es un colectivo, es un... O sea, la idea, ajá, ¿no? De proceso alternativo, exacto, de formación. Sí, ¿no? Exacto, un proceso alternativo de formación que ya tiene como base la escuela. Entonces, yo desde esa perspectiva, o sea, desde esta realidad, sí le agradezco a la escuela que haya permitido que esto se dé, pero me gustaría que en un futuro exista mayor correspondencia, ¿no? Que no sea solo esperar a que eso vuelva a suceder y alguien lo llegue a dar, sino que ellos también puedan implementar a partir de esto otra serie de procesos, ¿no? En paralelo, y que de verdad puedan ser pagados, porque yo creo que es necesario reconocerle a los artistas el tiempo que brindan, porque hay una imagen que nos daña mucho, ¿no? Que es esta idea del artista que vive de su arte y que por puro amor o por pura pasión hace y que deja de comer por hacer. Y yo creo que todos tenemos que pagar recibo de luz, de agua. Bueno, mire, esa es una realidad que no ha variado y que se cree, pues, de que el que se dedica o los que nos dedicamos al arte no somos profesionales y que por lo tanto tenemos que hacer milagros para salir adelante. Incluso ¿no? Eso es algo que nosotros estamos viendo en la ley de cultura, pues. Claro. Así no es. Nos parece la definición de artista, porque se queda todavía en esa idea muy romántica, ¿no? Porque, ¿por qué no incluyen que pueden ser dinamizadores de industrias culturales, por ejemplo? ¿O por qué no se le mira como una figura que puede integrarse a equipos multidisciplinarios? ¿Por qué todo eso no se comenta? ¿O por qué no se reconoce como un trabajador cultural? Bien, cuando los tiempos se van terminando, las cosas se van poniendo de lo más interesantes. Vamos a ir a una nueva pausa y vamos a terminar este programa con otro tipo de reflexiones sobre lo que hemos estado conversando esta noche. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Capacitándonos constantemente. Contagiando optimismo. Convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos, maestrías, posgrados, carreras virtuales y con énfasis en inglés. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Gramática al Día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre las voces basto y basto. La palabra basto significa grosero o tosco, y basta es para el femenino, grosera o tosca. Se comporta como un basto ante sus subalternos. Ella es una mujer basta, tiene un carácter insoportable. En cambio, basto significa amplio o extenso, y basta es amplia o extensa. Papá compró un vasto terreno de muchas manzanas. Mi abuelo es un abogado de vasta cultura. Las voces basto y basto son palabras parónimas porque presentan escritura parecida. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33.
Estimados amigos, después de escuchar las valiosas e importantes participaciones tanto de Jaime como de Dalia, queda sobre esta mesa, sobre estas ideas que se han expresado, entre las cuales podría destacar la necesidad de que la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador se actualice. Y para que lo logre, tiene que ponerse en sintonía de lo que está pasando fuera del aula y al mismo tiempo revisar, para que permita el acceso de más personas y de nuevos conocimientos, su reglamento, que es lo que la tiene un tanto constreñida o amarrada, ¿no? La otra cosa es de que es necesario de que cuando se habla del Instituto Superior de Artes no puede salir como un ente aislado, tiene que estar vinculado con lo que la academia, a través de los diferentes programas y escuelas que están en las distintas universidades, tanto la nacional como las privadas, están haciendo, porque si no vamos a seguir atomizando y no vamos a sumar esfuerzos en un área a donde se necesita trabajar de manera conjunta. Y lo que ha quedado también claro es de que la escuela, la universidad, por muy buena que sea, no le va a dar todo al estudiante que se forma en sus aulas. Por lo tanto, y en el caso del arte es altamente importante buscar espacios alternativos para seguir con los procesos de información, que van desde el hecho mismo de estar conectado con lo que ofrece la escena artística nacional, visitando las exposiciones, participando de los talleres, de los conversatorios, de las conferencias que se programan prácticamente todas las semanas, y ver hacia afuera, no en afán de comparar, sino que de tratar de aprender de otras experiencias, como ustedes lo han hecho a través de diferentes programas. Dalia, como una reflexión final, ¿qué podríamos dejar de su parte en este programa? Yo creo que es urgente que comencemos a enseñar artes desde lo más básico de la educación. Y artes no entendido nada más como manualidades, porque eso es también otra cosa que hay que luchar un poquito por ir más allá. ¿Por qué? Porque luego pasa que cuando ya estos chavos están en bachillerato y dicen, ay, yo quiero estudiar artes, es el raro, ¿verdad? El que va a un terreno escabroso, ¿verdad? A tirar su vida a algo que nadie sabe. Pero yo creo que es necesario, es urgente que las artes se comiencen a comprender como una necesidad, no como un lujo ni como una rareza, sino como una necesidad para la vida, para construir también otro tipo de historia, para reflexionar críticamente y para recrearnos, ¿no? Y recrearnos en serio, ¿no? Esta idea del alejamiento, la evasión. Exacto, la evasión. Yo creo que hay muchas producciones que son muy comerciales que nos sirven como evasión, pero el arte nos invita a hacer una introspección. O sea, el arte nos invita a crearnos ante lo que estamos viendo, y creo que ahí está lo más peligroso del arte, ¿no? Por eso a mí no se me hace muy nuevo que siempre sea el arte lo último. Yo creo que también hay ahí un temor al arte, porque si nosotros tuviéramos todo este espectro tan rico de las artes, creo que otro aspecto crítico también se despertaría en nosotros. Jaime, ya estamos al límite, así es de que le ruego que seamos así más precisos. Ok, como ya decía Dalia, la cultura hay que entenderla como algo más grande. Nos ayuda a crear identidad, nos ayuda a desarrollar la creatividad, nos abre espacios de expresión. Y eso puede ayudar a desarrollar economía y desarrollo social, económico. Y la otra cosa es que hay que entender que los artistas, tenemos que entender como artistas que somos parte de un contexto y tenemos que ser actores dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que vincularnos a nuestros contextos,
para tratar de desarrollarlos. Y directamente en la educación, yo creo que es importante todos estos esfuerzos que se están haciendo, no se pueden dejar de lado, hay que seguirlos, hay que reforzarlos y hay que tratar de explotarlos lo más posible, pero tampoco podemos esperarnos a que salgan todos estos proyectos. Es necesario activarnos y actuar ya. Yo pienso que ese es el gran reto que todos tenemos, el desde nuestro propio nivel de responsabilidad, ser propositivos, tratar de que las cosas marchen e insistir. Y no dejarlo como una, con un evento casual que de repente nos encontramos y empezamos a platicar de lo que más fácil resulta, que son de las cosas que andan mal y no de las propuestas que debemos hacer para que nuestra sociedad cambie y que nuestro país desde luego se enriquezca de todas las experiencias positivas que podemos aportar los salvadoreños, entre los cuales estamos los que hemos escogido el arte como profesión. Y como lo dije en un principio, son tan pocos los espacios que tenemos para hablar de arte y cultura que siempre nos quedamos cortos porque hay muchas cosas que decir. Buenas noches y muchísimas gracias por su atención.